Nos vemos allí. ¿Sí? Ok. Nos vemos. Ladies and gentlemen, I'd planned to speak to you tonight to report on the State of the Union. Congreso, donde por cierto hay preocupantes tendencias. El ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Tengo que reconocerlo, señor Sosa. Tiene todo lo que un hombre desea. Rey de la cocaína. Es un apodo muy fuerte para cualquier hombre, pero realmente, si hablamos de un rey, Roberto Suárez lo fue, el rey del narcotráfico, en especial durante principios de los 80. Internacionalmente buscado por la DEA y la Interpol, un boliviano que se codeaba con personajes como Ronald Reagan, Frank Sinatra, Pablo Escobar o Fidel Castro. Esta es la historia y la biografía de Roberto Suárez Gómez, el rey de la cocaína. Roberto Suárez nació el 8 de enero de 1932 en Santa Ana de Yacuma, Beni, en el seno de una histórica familia, la familia Suárez, la cual estaba compuesta por distinguidos personajes que influyeron de diversas formas en la historia del país. Un ejemplo fue su bisabuelo Nicolás Suárez Callaú, quien creó un verdadero imperio de la goma y logró convertirse en uno de los empresarios más grandes de Bolivia y Latinoamérica a finales del siglo XIX y principios del XX. Nicolás y sus hermanos eran incluso llamados los Rockefeller de la goma. La casa Suárez y su fortuna habían comenzado a extenderse incluso a nivel internacional, fundando en 1883, en Londres, la primera sociedad patrimonial boliviana vinculada a la goma, llamada Suárez Hermanos United. La fortuna de esta familia llegó a acaparar hasta el 70% de la demanda mundial de goma. La vida en Cachuela Esperanza y en la hacienda Suárez era mejor que en la capital. Caballos traídos desde Andalucía, destilerías, canchas de tenis y jardines monárquicos, arquitecturas hechas por franceses e ingleses, ingenios azucareros, agua potable, luz, electricidad, ferrocarril, telégrafo, barcos a vapor, obras pictóricas traídas de Europa, 5 millones de hectáreas declaradas y 500.000 cabezas de ganado, el primer hospital con rayos X en Bolivia. Todos estos ejemplos nos mostraban hasta qué grado llegaba la fortuna de los Suárez. Bolivia, a inicios del siglo XX, se veía en una guerra con el Brasil debido a que el independentismo del Acre y el imperialismo brasileño coordinaron para quitarle territorio a nuestro país. La familia Suárez, que se asentaba sobre todo en el norte de nuestro país, que era el territorio que estaba siendo vejado, financió casi de forma íntegra la defensa boliviana. Incluso un viejo Nicolás Suárez comandó la llamada Columna Porvenir, la cual ganó la batalla de Bahía expulsando a los invasores brasileños, en un acto patriótico que jamás debería ser olvidado. Los Suárez mantuvieron importantes relaciones, no solo empresariales, sino también políticas. Eran amigos de personajes como los presidentes José Manuel Pando e Ismael Montes Gamboa, el rey de España Alfonso XIII o el rey de Reino Unido Eduardo VII. Qué duda cabe, Nicolás Suárez también fue un rey, pero el rey del caucho. El hijo de Nicolás, Nicómenes Suárez Arabia, al ver que la producción de caucho gracias al contrabando de semillas se trasladó a Indonesia y Malasia, decidió buscar una nueva fuente alternativa de financiamiento y la encontró, el ganado vacuno. Concentró su fuerza productiva en crías de ganado de raza para exportar en los mercados fronterizos. Su hijo, a su vez, Nicómenes Suárez Franco, estudiado en Londres, traería innovaciones genéticas logrando un imperio en esta área y esta región, en especial en Santa Ana de Yacuma, donde se encontraba su hacienda El Saladero. Nicómenes Suárez Arabia y Nicómenes Suárez Franco fueron los reyes del ganado. Nicómenes Suárez Franco se casó con una mujer perteneciente a una de las familias más tradicionales del oriente boliviano, con la hija de Manuela Roca Ortiz, una millonaria hacendada con varias propiedades en Santa Rosa de Yacuma. Dicha mujer se llamaba Blanca Gómez Roca. De este matrimonio salieron 4 hijos.
El menor de todos, nacido en Santa Ana el 8 de enero de 1932, Roberto Suárez Gómez, un futuro nuevo rey, pero esta vez el rey de la cocaína. Roberto Suárez creció con altas expectativas, la gente del Beni esperaba mucho de él. Sus antepasados eran una vara alta, la cual lo presionaba a convertirse también en un hombre muy importante en el país. Creció rodeado de lujos y excentricidades, visitas de presidentes extranjeros, embajadores, diplomáticos, artistas, entre otros. Esto quizás lo presionaba para buscar la forma de ser tan grande como sus antepasados, ser el siguiente rey en la familia Suárez. Con el pasar de los años, Roberto Suárez se había convertido en un importante hombre de negocios del país. El ganado y la producción de palmito le abrieron muchas puertas a nivel comercial e internacional, y en una reunión empresarial todo cambiaría. En la isla de Margarita, en Venezuela, ocurriría un encuentro que cambiaría la vida de los Suárez Levy para siempre. En esta reunión se encontraba el representante de la firma francesa Mignor, Reginald Bouchard, y el presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi. En esta reunión, que inicialmente era para negociar contratos relacionados a la producción de palmito, se decidió el destino de Suárez Gómez como el rey de la cocaína. Las personas que se encontraban dentro de esa reunión impulsarían a Roberto Suárez a adentrarse a un nuevo negocio, esta vez ilegal. Es entonces cuando uno de los empleados de Suárez, llamado Marcelo Ibáñez, entabló comunicaciones con dos supuestos mafiosos estadounidenses que estaban interesados en traficar clorhidrato de cocaína. Sin embargo, estos mafiosos eran en realidad agentes de la DEA, los famosos agentes Michael Levine y Richard Fiano. Ya por aquel entonces, Roberto Suárez financiaba tanto el transporte de la coca como el tráfico de la cocaína boliviana. Todos estos intercambios desde la hacienda Josuani, que se encontraba en los llanos venianos, al norte del lago Rogaguado. Mucho más tarde, Roberto se daría cuenta que había caído en una trampa, cuando sus empleados fueron arrestados en Miami, Florida. Ahora Roberto Suárez estaba en la mira de los Estados Unidos y la DEA. Pero para nadie es un secreto que la DEA y el gobierno estadounidense no son unos santos. De los 1.000 kilos de cocaína confiscados por la DEA, tan solo 430 kilos fueron declarados cuando llegaron a la Florida. ¿Qué pasó con los otros 570 kilos de cocaína que tenían un valor de 30 millones de dólares en el mercado estadounidense? Se los dejo a su imaginación, sin olvidar que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Oficialmente, Roberto Suárez se convertía en un narcotraficante conocido a nivel mundial. Su destino ya estaba sellado. No sería rey de la goma como su bisabuelo, no sería rey del ganado como su abuelo y padre, sería recordado como el rey de la cocaína. Roberto, con su mentalidad empresarial, vio en el narcotráfico una oportunidad de negocio. Además, él afirmaba que entró en este negocio por un encargo divino. Dios le había dicho que la hoja de coca era un recurso estratégico que no podía regalarse a los extranjeros y que debería servir para ayudar a los pobres y desamparados de Bolivia. Cierto o no, Roberto Suárez se convirtió en todo magnate y un capo de este negocio. Fue entonces cuando uno de sus amigos del Beni, un famoso coronel beniano conocido por su gran inteligencia y a su vez por su gran alcoholismo, lo invitó a una cena en el círculo de oficiales del ejército. Compartiría con distintos oficiales su opinión alrededor del flamante presidente de transición, Walter Guevara Arce. Fue entonces cuando tomó la palabra un siniestro personaje sentado en una esquina de la mesa. Su nombre era Klaus Alman Barbie, señalando que los bolivianos no estábamos preparados para una democracia y que necesitábamos un gobierno de mano dura. Pero ¿quién era ese Klaus Alman Barbie? Literalmente un nazi. Antes de llegar a Bolivia, era conocido en Europa como el carnicero de Lyon, un hombre que ordenó un baño de sangre en aquel pueblo francés bajo su mando, en la Gestapo local. Bajo dicha dirección, se sometieron a cerca de 7.500 personas a campos de concentración, el arresto y tortura de cerca de 14.311 combatientes de la resistencia francesa y el asesinato de 4.432 personas, entre esas personas, niños judíos. Klaus Barbie, luego de la derrota nazi, al igual que muchos de sus compañeros como Josef Mengele en Brasil, Adolf Eichmann en Argentina o Eduard Rochman en Paraguay, decidió a Sudamérica como su destino de huida. Una vez asentado en Bolivia, a finales de 1955, abrió una cerrería donde entablaría relaciones con militares bolivianos, con los cuales rápidamente forjó una amistad. Con el golpe de Barrientos en 1964, Klaus Barbie lograría un puesto público en el Estado boliviano. Fue nombrado gerente general de la Compañía Marítima Estatal, la Compañía Transmarítima Boliviana, creada por Barrientos en 1967, con capitales privados y públicos, que actuaba como tapadera de tráfico de armas al servicio de la dictadura. Incluso Barbie participó en las operaciones logísticas de la captura y posterior ejecución del Che Guevara.
Tras la muerte del general Barrientos, el nazi se vio en una crítica situación, teniendo que huir al Perú, donde estuvo vinculado al asesinato del empresario y posible candidato a la presidencia, Luis Banchero Rossi. Una vez de regreso a Bolivia, trabajó y colaboró con la dictadura de Hugo Banzer Suárez, preparando milicias con fin de aterrorizar a la sociedad boliviana y salvaguardar a esta dictadura. En este contexto, Roberto Suárez, sin saber quién era realmente este personaje, entablaba una relación que lo llevaría por los malos caminos de la política. En octubre del año 1979, Suárez se reunió de manera discreta con el coronel inteligente y alcohólico que mencionamos antes. Era ni más ni menos que el coronel Alberto Natush Bush, quien comandaría un golpe de estado contra el gobierno de transición de Guevara Arce y presidiría un gobierno tan corto como nefasto. 15 días y decenas de muertos en las calles fue el saldo. En un primer momento los Suárez no veían con malos ojos a este gobierno, sin embargo al ver el grado de la masacre en las calles de La Paz, el mismo Suárez le pediría a Natush, junto a otros empresarios, poner a disposición su cargo y renunciar inmediatamente al mismo, lo cual hizo dejándole la presidencia a Lidia Gaylor. El mismo grupo de militares que impulsó el golpe de Natush impulsó a su vez el que derrocaría a la presidenta Gaylor. Aquellos militares, entre los que se encontraba aquel nazi, seguían pensando egocéntricamente que Bolivia no estaba preparada para la democracia y que era necesario nuevamente un gobierno de transición. El mismo narcotraficante sostuvo múltiples reuniones con diversos militares golpistas, como ser su mismo primo, Luis Arce Gómez, el cual lo introdujo dentro del complot. Para esto, fueron a buscar a distintas colaboraciones, entre ellas la de los empresarios y la de la dictadura militar argentina de Videla, la cual decidió reconocer el régimen que surgiría de esta conspiración. Los empresarios y Roberto Suárez colaboraron con 5 millones de dólares para dar el golpe de Estado. Finalmente llegó el 17 de julio de 1980, el día que pasaría la historia por su infamia. Había nacido el primer narcoestado. Roberto Suárez Gómez, Luis Arce Gómez y Luis García Mesa Tejada lograron hacerse con el poder aquel 17 de julio de 1980 e iniciar y poner en marcha su proyecto a escala nacional. El narcoestado había comenzado, pero primero se tenía que sofocar y reprimir a las organizaciones políticas contrarias al golpe de Estado. Para esto, el mismo Klaus Barbie organizó milicias armadas terroristas, las cuales, con jornadas sangrientas y violentas, lograron sostener el impopular gobierno de García Mesa, el régimen de los Luises, el gobierno en el cual se tenía que andar con el testamento bajo el brazo, había comenzado. No con mano dura, con mano de acero. Asesinatos a distintos líderes y tortura a dirigentes mineros y obreros eran normales por aquellos días. Pero ¿cómo había comenzado la relación de Suárez con los militares golpistas? Ya de por sí, como ya vimos, el estatus de la familia Suárez hizo que se coden con distintos políticos y militares a lo largo de su historia. Entre esos militares se encontraba el general y el presidente golpista Luis García Mesa, quien le daba clases de equitación al hijo de Roberto Suárez. Por otro lado, la relación con Arce Gómez era más cercana debido al parentesco familiar del narcotraficante con el militar. Ambos compartían sangre por el lado de los Gómez. Eran primos. Los tres fundarían lo que se conocería como la corporación, la General Motors de la cocaína. Su idea era sencillamente lo siguiente. La cocaína genera incluso mucho más que el Estado boliviano. ¿Por qué no fusionarlos? El primer narcoestado boliviano. Las ganancias del narcotráfico servirían como financiadores de los planes y ayudas estatales del gobierno. Así, con las ganancias del narco, sacarían a las personas de la pobreza. Según Suárez Gómez, no solo los militares bolivianos, sino la misma DEA lo instó a impulsar el narcotráfico. Con la colaboración del gobierno de facto, Roberto Suárez se convirtió oficialmente en el único productor y comercializador de cocaína a nivel nacional. Incluso los aviones del mismo estado eran empleados con este fin. Hasta ese nivel había llegado la intromisión del Estado en el narcotráfico. El 8 de enero de 1981 se hizo un gran banquete en la ciudad de Santa Cruz, en honor al cumpleaños de Roberto, donde se encontraban dignatarios de Estado, empresarios, políticos, diplomáticos, entre otros. Pero dos invitados llamaron la atención. Roberto Suárez les llamaba Pelícano y Mexicano. Eran ni más ni menos que Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, los cuales, tímidos, no hablaban con muchas personas. Más que nada observaban su entorno. En una de esas se dirigieron al entonces ministro del Interior y mano derecha del presidente García Mesa, Luis Arce Gómez, con el cual conversaron largamente. También con la esposa de Roberto, Aida Leví. Al finalizar la fiesta, la señora Aida, que estaba en contra de la presencia de los dos colombianos, increpó a su marido diciéndole qué hacían esos dos bandidos en su fiesta de cumpleaños, a lo que Roberto le respondió: la participación de ese par de bandidos, como vos los llamás, es fundamental para sacar al país de la pobreza.
Volviendo al tema del narcogobierno, poco a poco la relación entre Suárez y García Meza se fue debilitando. Desde un primer comienzo, a pesar de haber apoyado el golpe, Roberto Suárez siempre se opuso al uso excesivo de la violencia. Un punto de quiebre en la relación fue el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el cual era completamente innecesario. A su vez, la masacre de la calle Harrington fue otra discrepancia, la cual hacía que el narco se alejara cada vez más del presidente. Pero la ruptura total llegó cuando el presidente le comunicó a Suárez que la DEA le exigió al gobierno publicar la lista de los narcos más buscados. En primer lugar, Roberto Suárez Gómez, y en segundo lugar, su hijo Robby, y que también le exigían capturarlos. A lo que Suárez respondió diciéndole al presidente que recuerda sus compromisos y que si no cumplía su palabra se desataría una guerra total en el país. A lo que García Meza respondería que no recibía órdenes ni amenazas de nadie. El gobierno estadounidense presionaba mucho a García Meza con dos cosas en específico: publicar la dichosa lista y destituir al que llamaban el ministro de la cocaína, Luis Arce Gómez. Y finalmente cedió. El 26 de febrero de 1981, el presidente reveló la lista de narcotraficantes encabezada por la familia Suárez, lo cual representó una gran vergüenza para la familia. Y también destituyó al ministro Arce Gómez. Tras este mensaje, el presidente García Meza le pidió a Roberto no tomar represalias contra su gobierno, puesto que la decisión que tomó lo hizo presionado por Estados Unidos, y que la familia Suárez estaría bajo el cuidado del gobierno. Sin embargo, no cumplió. A los pocos días allanó todas las propiedades de los Suárez fuera del Beni. Este golpe para el nombre de la familia Suárez hizo que la esposa de Roberto decidiera pedir el divorcio y separarse completamente de esto. Después de todo este escándalo, la familia Suárez decidió enviar a su hijo Robby primero a una hacienda en el Beni y posteriormente al exilio y al exterior en Suiza, puesto que el mismo Roberto Suárez era constantemente perseguido por la DEA y el gobierno en todo el país. Literalmente no podía pasar dos noches seguidas en un mismo lugar. Agobiado por la persecución, Roberto Suárez decide ir al lugar donde siempre se sentía seguro, Santa Ana de Yacuma, donde fue recibido con alegría por sus habitantes. Finalmente, el inicio del fin de la narcodictadura llegaría. Estados Unidos había enviado a Edwin Corr como embajador del gobierno americano en Bolivia, el cual llegó junto con otros 100 agentes de la DEA, los cuales se encargaron de lentamente ir desbaratando y destruyendo al gobierno de García Meza, el cual cae finalmente en agosto de 1981 tras una serie de levantamientos militares. Los autodenominados institucionalistas del ejército encaminarían a Bolivia hacia la democracia con la llegada de Siles Suazo al poder en octubre de 1982. La primera narcodictadura boliviana había llegado a su fin. El 10 de diciembre de 1981, el hijo de Roberto Suárez parte desde el Beni hacia Colombia para recoger sus documentos falsos con los cuales ingresaría a Zurich, donde lo esperaría y lo recibiría su hermano Gary. Gary presentaría a Robby como un amigo que estudiaba en California, pero su círculo social no tardaría en percatarse de que eran hermanos. Esto de alguna forma llegaría a los oídos de un oficial de policía llamado Fausto Cataneo, el cual se comunicó con la Interpol, y aquí comenzaría la pesadilla para los Suárez. Mientras tanto, tras las persecuciones que sufría en Bolivia, Roberto Suárez resuelve también escapar hacia Suiza, donde mantendría reuniones con importantes empresarios del mundo. Allí se reunió con su asesor financiero, Gunter Sachs, quien le dijo que su colega de la mafia italiana, Roberto Calvi, tenía graves problemas con Pablo Escobar, quien ya por aquel entonces era colaborador de Roberto Suárez. Le pidieron ser moderador entre ambos para evitar una guerra entre la mafia italiana y los carteles colombianos. Calvi tenía deudas. Calvi tenía que depositarle a Escobar millones de dólares en sus cuentas panameñas, cosa que no había hecho, así que Escobar le dio un ultimátum y lo amenazó. En Panamá se reunirían para resolver esta situación. Al estar en Panamá para solucionar este conflicto, Roberto Suárez aprovecharía para poder reunirse con el dictador panameño Manuel Noriega y mantener comunicaciones con el candidato a la presidencia de Costa Rica, Luis Alberto Monge, el cual hasta el día de hoy niega haber tenido relación con el narcotráfico o con Roberto Suárez. Estos dos personajes, tanto el dictador panameño como el futuro presidente costarricense, serían clave en el tránsito de la cocaína de Escobar y de Suárez. Al parecer, el asunto de Roberto Calvi y Pablo Escobar nunca se pudo resolver, puesto que Roberto Calvi apareció colgando en el puente de Blackfriars en Londres y su secretaria Graciela Corrocher se lanzó por la ventana de las oficinas del Banco Ambrosiano en Milán. Los Suárez pensaban que Suiza sería un lugar seguro. Sin embargo, el 18 de enero de 1982, la Interpol entra en acción y tanto Aida Levy como sus hijos Robby, Gary y Eddie Suárez Levy son detenidos y puestos en interrogatorio, para dar con el paradero del que ya era el más buscado de la DEA, Roberto Suárez Gómez.
Tanto la madre como los hermanos de Robbie Suárez fueron liberados, pero él permaneció en celdas por ingresar al país de Suiza con una identificación falsa. Sin embargo, era obvio que estaba detenido hasta que las autoridades estadounidenses o internacionales pidan su extradición, que no tardaría en llegar puesto que la Corte Federal de Distrito de la Florida solicitó al Parlamento Suizo la entrega de Robbie. Sin embargo, al no existir pruebas contundentes fuera de las declaraciones de los agentes de la DEA, Michael Levine y Richard Fiano, el Parlamento Suizo negó el pedido de extradición de Estados Unidos y, en su lugar, inició la deportación de Robbie a Bolivia. Estados Unidos no estaba dispuesto a aceptar esta resolución y decide transgredir el territorio suizo y secuestrar a Robbie Suárez desde la cárcel de Bellinzona donde se encontraba. Ante las protestas suizas por este atropello, los estadounidenses amenazaron con levantar el secreto bancario de los bancos suizos. Y todos sabemos qué clase de plata hay en estos bancos, y es así como ante esto quedan callados. Robbie apareció en Miami, Florida. Primeramente la fianza era de 5 millones de dólares, sin embargo el fiscal consiguió algo histórico, que la fianza se elevara a 500 millones de dólares por ser este el hijo del narco más poderoso del mundo. Una vez iniciado el juicio, los abogados de los Suárez decidieron llevar diversos testigos a la corte buscando demostrar la inocencia de Robbie. En este contexto, tras la detención de su hijo, el mismo Roberto Suárez decide escribir una carta legendaria que pasaría a la historia. Roberto Suárez, de puño y letra, le escribiría una carta al mismísimo presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, donde le ofrecía entregarse, a cambio de la libertad de su hijo, y la eliminación de toda la deuda externa de Bolivia. Pero dicha carta no logró convencer al presidente Reagan, el cual dejó que el juicio continuara en Miami, Florida, con un despliegue peliculesco, en el cual Robbie era escoltado por SWATs, decenas de patrullas y dos helicópteros. Una interesante anécdota es que luego de escribir esta carta, Roberto partió hacia Casa de Campo, República Dominicana, para la inauguración del anfiteatro de Altos de Chabón, invitado especialmente por su amigo, un cantante conocido por todos, nada más y nada menos que Frank Sinatra. Roberto conoció a Frank Sinatra el año 1967 en Las Vegas. Ese mismo día también conocieron a un capo de la mafia muy conocido, Carlo Gambino. Esa misma noche, Frank Sinatra les presentó también a Charles Bordon, uno de los impulsores de la saga de la película de El Padrino, el cual se mostró muy interesado en crear una película sobre la vida de Suárez. Roberto se mostró bastante entusiasmado, no podía creer que los mismos creadores del Padrino querían hacer una película sobre su vida. Año más tarde pasaría algo parecido. En 1983 saldría la famosa película llamada Scarface, en la cual Paul Schneider interpretaba al personaje de Alejandro Sosa, que estaba completamente inspirado en Roberto Suárez Gómez. La película sería un éxito y se convertiría en un clásico. Volviendo al tema del juicio, la estrategia de los abogados de Robbie era intentar ocultar la monstruosa fortuna de los Suárez, pidiéndole a la familia intentar de dejar a un lado todos los costosos trajes, las joyas, olvidarse de los Montana, los Ferré, los Cartier, los Piaget, los Pateco y los Rolex, para lograr mostrar a Robbie como un inocente universitario. También mediante los testimonios buscaron demostrar que Robbie no había participado de manera directa en ninguna de las reuniones de los narcos. Finalmente, tras duros interrogatorios contra el agente Fiano, él mismo decidió confesar que incluyeron a Robbie en la lista solo para mantenerlo como rehén y presionar a su padre. Después de 10 meses de detención, el 19 de noviembre de 1982, Robbie Suárez salía en libertad y rápidamente abordaría un avión rumbo a Bolivia. Al llegar a Santa Ana, Beni, Robbie besa el suelo y es recibido por el pueblo como un héroe. A pesar de la lluvia torrencial, el pueblo Movima acudió a recibirlo, alzándolo en hombros en medio de vítores y consignas contra el imperialismo estadounidense. Robbie había estado en la misma boca del lobo y había logrado huir de la misma. Esto fue un duro golpe para Estados Unidos, el cual no pudo lograr su objetivo de tenerlo como rehén para atrapar a Roberto Suárez. La relación entre Roberto Suárez y Pablo Escobar y el cartel de Medellín era tan cercana que incluso el mismo Escobar y su colaborador Gonzalo Rodríguez Gacha estuvieron nuevamente en Bolivia el año 1982 para nada más y nada menos que el cumpleaños del hijo de Roberto, Robbie. Esta relación comenzó en julio de 1980 cuando Roberto conoció a Pablo Escobar, que ya comerciaba sulfato base en Bolivia. Sin embargo, encontró en Suárez a un nuevo socio. No tardaron en convertirse incluso en amigos. A su vez, no tardarían también en comenzar a entablar relaciones con el régimen cubano de Fidel Castro, el cual, a propias palabras de Rodríguez Gacha, les metería perico hasta por los oídos a los gringos. La que quizás fue la época de mayor bonanza comenzó precisamente con el relacionamiento con la dictadura de Fidel Castro en Cuba. Existían diversas rutas de droga en Latinoamérica, pero una de las más afluentes y efectivas fue la que conectaba Bolivia, Colombia y las Bahamas a inicios de los 80.
El régimen cubano, por órdenes de Raúl Castro, envió a Fernando Ravelo, uno de sus agentes de mayor confianza, como embajador en Colombia. Su principal misión, hacer las gestiones necesarias para contactarse con la cúpula que manejaba el tráfico de drogas en Colombia. Otro de sus objetivos era llegar a tener reuniones con Roberto Suárez Gómez y Pablo Escobar Gaviria. En un primer momento, ambos eran esquivos con el gobierno cubano, sin embargo, luego una serie de pérdidas económicas causadas por los constantes, entre comillas, cambios de humor del gobierno de las Bahamas, decidieron apostar por el apoyo gubernamental de la dictadura cubana. En enero del año 1983, Suárez y Escobar decidieron reunirse con Fernando Ravelo y el ministro del Interior de Cuba, Antonio de la Guardia, quien los invitó cordialmente a visitar la isla. Invitados personalmente por el famoso general Arnaldo Ochoa, tras la conversación decidieron partir a Cuba, donde los recibirían como jefes de Estado. Incluso fueron alojados en las mismas instalaciones donde había estado el jefe de la URSS, Leonid Brezhnev. Algo que los dejó particularmente impresionados fue el sistema de radares traídos desde la misma Rusia, el cual podía identificar y ubicar en qué lugar se encontraba cada uno de los guardacostas estadounidenses. Los cubanos se encontraban plenamente interesados debido a que tras el debilitamiento de la URSS, en lo que se conoce como el estancamiento brezhneviano, dejaron de recibir dinero y la ayuda para mantener su régimen. E incluso Fidel veía el ingreso de la cocaína a los Estados Unidos como una vía para debilitar al llamado Imperio Yankee. En este pacto, Suárez y Pablo Escobar pudieron utilizar la inteligencia cubana, los radares cubanos, los aeropuertos cubanos, la aviación cubana, y esto incluía el libre acceso al espacio aéreo de las aguas de la isla, a cambio de darle al gobierno cubano $1,000,000 diarios. Mientras tanto, en nuestro país, el presidente Siles y su gobierno atravesaban una de las crisis económicas más fuertes del siglo. El gobierno encontró los fondos y las arcas del Estado prácticamente vacías debido a la corrupción de los anteriores gobiernos. Ante esta desesperada situación, el presidente decide acudir a pedirle ayuda a Roberto Suárez y nombrar a su entrañable amigo Rafael Otazo como jefe de la lucha antidroga. El mismo Otazo se reunió con el narcotraficante para pedirle ayuda, para poder acabar con la crisis o al menos intentar sofocarla. Rafael Otazo parte desde el Aeropuerto Internacional del Alto, completamente vendado de los ojos hasta llegar a la hacienda de Suárez en Beni. Suárez por aquel entonces ya era el hombre más buscado de la DEA. Una vez ambos entablaron la reunión, Roberto Suárez se comprometió a darle $10,000,000 mensuales al Tesoro General de la Nación. Sin embargo, el incremento de la inflación provocó que estos aportes no colaboren mucho con la situación de los bolivianos. La situación del país por aquel entonces era irremediablemente terrible. Para colmo del gobierno, la reunión Otazo-Suárez se filtró a la prensa, provocando un tremendo escándalo a nivel nacional. Otazo salió a dar la cara y afirmó que sí se había reunido con el narco, pero meramente buscando el bien del país, y calificó a Suárez como un patriota y un gran agropecuario. Volviendo a la relación Fidel-Roberto, todo seguía viento en popa y los ingresos que recibían ambos equivalían a millones y millones de dólares. Sin embargo, ocurrió un incidente que lo cambiaría todo. Fidel se enteró que Roberto Suárez estaba haciendo una red de distribución secundaria, esta vez con el gobierno costarricense y la CIA. Para Fidel Castro esto era inaceptable, pues daba por seguro que los recursos que salían de esta nueva alianza con la CIA eran para financiar a los Contras en Nicaragua, un grupo paramilitar que buscaba derrocar a su aliado más cercano, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Al enterarse de esto, Fidel decide llamarlos inmediatamente a la isla. Tanto Roberto Suárez como Pablo Escobar decidieron por seguridad, siguiendo el consejo y el conocido lema de Pablo Escobar de hay que confiar desconfiando, ir en otro avión y aterrizar en otro lugar. No aterrizaron en Varadero, sino en Siboney, donde los esperaría Arnaldo Ochoa para advertirles que el dictador había resuelto acabar con sus vidas. Tanto Antonio de la Guardia como Arnaldo Ochoa salvaron la vida de ambos narcotraficantes que sin duda alguna iban a ser fusilados o retenidos en la isla, pero a cambio tuvieron que pagar con la vida. El dictador isleño no perdonaría esta traición, los apresaría y el 12 de julio de 1989 el mundo quedaba estupefacto al ver cómo Fidel Castro mandaba a fusilar a dos de sus hombres más cercanos, uno incluso héroe de la revolución. Así se sellaba y daba por finalizada la relación con Fidel Castro Ruz. No podemos vacilar en aplicarles la pena máxima. No podemos vacilar, es nuestro deber y debemos cumplirlo. Estoy de acuerdo, repito, con la decisión del Tribunal Militar Especial. Estoy de acuerdo con aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa. Aquí expreso mi conformidad con la sentencia dictada por el Tribunal Militar Especial. Han traicionado a Cuba, a Fidel y a Raúl. ¿A qué fue una traición a la patria, a Fidel? Traición a la patria, a Fidel. Traición al país, traición al pueblo, traición a la revolución.
traición a Fidel. Sean sancionados a pena de muerte por fusilamiento. Que se cumpla y ejecute la sentencia. Mantenga y se cumpla y ejecuten la pena de muerte impuesta hacia la pena capital. De pena de muerte por fusilamiento. Pena de muerte por fusilamiento. A pena de muerte por fusilamiento. De muerte por fusilamiento. Muerte por fusilamiento. La pena de muerte por fusilamiento. Arnaldo Ochoa Sánchez, Antonio de la Guardia Fondo, Amado Padrón Trujillo y Jorge. Una de las primeras relaciones entre el narco y la CIA estadounidense fue durante la dictadura de García Meza. Klaus Barbie fue el enlace entre la organización americana y el narco boliviano. Luego entabló un contacto directo con el polémico teniente coronel Oliver North, lo cual, como ya mencionamos, fue una de las razones por las cuales Fidel rompió con Suárez Gómez. Tras la promulgación de la enmienda Boland, se limitó la ayuda del gobierno estadounidense en el financiamiento del grupo de Contras, que era un grupo paramilitar encargado de reprimir el comunismo en Nicaragua y evitar su propagación en Centroamérica. Entonces fue cuando el gobierno americano, con la ayuda de Oliver North, buscó formas alternativas y sobre todo ilegales de financiar este grupo paramilitar. La CIA le ofrecía a los narcos la cobertura para comercializar una cantidad de 500 toneladas de clorhidrato de cocaína. La relación se convirtió en sociedad cuando tanto el militar americano Oliver North, el narco boliviano Roberto Suárez Gómez, el dictador panameño Manuel Antonio Noriega y el presidente de Costa Rica Luis Alberto Munge hicieron un trato. De las ganancias, el 30% se irían para Oliver North y la CIA, otro 30% para Suárez, otro 30% para Munge y el 10% para Noriega. La pasta base salía desde el Chapare y algunos laboratorios en Beni, propiedad de Suárez. Se transportaba todo a la provincia costarricense de Puerto Limón, donde Munge tenía un amplio poder político. Desde Costa Rica se pasaba hacia los Estados Unidos con el aval de Oliver North, donde se vendía y comercializaba. Aquí se obtenían las multimillonarias ganancias, las cuales tenían que ser lavadas por los famosos bancos panameños. Aquí es donde intervenía el dictador Noriega. Tras hacer los tratos, Roberto Suárez le dijo a Pablo Escobar lo siguiente: Pelícano, desde hoy estamos jugando en las ligas mayores, pero hay que andar con mucho cuidado, estos gringos son más peligrosos que un mono con navaja. Roberto Suárez decidió hacer este nuevo trato y crear un nuevo laboratorio en un territorio pantanoso y que solo era visible desde el aire. Además, el acceso terrestre era muy dificultoso por el lodo, los caimanes, lagartos y mosquitos. Este laboratorio se llamó precisamente Villa Mosquitos. Este gigantesco laboratorio era custodiado por más de un centenar de hombres armados con fusiles automáticos Ster AUC, austriacos, y fusiles Galil de origen israelí. Gran parte de estos guardias eran ex oficiales del ejército y ex policías reclutados por Klaus Barbie. Incluso luego todo el laboratorio fue cubierto por un camuflaje que se mezclaba con la maleza. El laboratorio era oficialmente impenetrable. Gran parte del tráfico era camuflado legalmente como exportación de palmito. Suárez surtía de cocaína no solo a Estados Unidos, sino a gran parte de Europa. En total, los tres laboratorios de Suárez, es decir, Madidi, Yata y Villamosquitos, producían un total de 3.000 kilos diarios de pasta base. Roberto Suárez empleaba a cientos de personas en estos laboratorios y gran parte de los pilotos civiles de la época trabajaban para él, por $15,000 el vuelo. Todos los vuelos de Villa Mosquitos a Puerto Limón estaban registrados a nombre de la empresa estadounidense Southern Air Transport. Dichos aviones eran protegidos por agentes de la DEA y la CIA al momento de llegar a los pequeños aeropuertos de Florida y Georgia. Luego, esta droga era distribuida a agentes del cartel para su venta en las principales ciudades de Estados Unidos. La relación con Oliver North era tan cercana que incluso Robbie Suárez tenía reuniones y pasaban fines de semana con Oliver North en el Hotel Asturias en el centro histórico de Santa Cruz de la Sierra. En 1984, el presidente colombiano Belisario Betancur y su joven ministro de Justicia, Lara Bonilla, dieron luz verde para que las Fuerzas Armadas colombianas, en colaboración con la DEA, destruyan laboratorios de Pablo Escobar, lo que dejó un saldo de pérdidas de cerca de $300 millones. La respuesta del narco no se hizo esperar y el ministro Bonilla fue asesinado por una ráfaga de tiros. A partir de este momento, inició una guerra sin cuartel que sumiría a Colombia en luto por muchas décadas. Roberto Suárez, que viajó a Colombia, al escuchar a Escobar decir con alegría que aquel ministro había tenido su merecido, le dijo unas palabras que con el tiempo se confirmarían proféticas: hay mejores formas de solucionar los problemas. No te olvides que al que a hierro mata, a hierro muere.
Era claro que Suárez desaprobaba el asesinato de Bonilla. En cambio, Escobar realizó una fiesta en la cual cantaba al vivo el mismo Leonardo Fabio. En la fiesta, Suárez no cambió su semblante, ausente y hasta triste. Al llegar la noche, Robbie se despide de su padre, el cual le dice que había asistido a toda clase de festejos en su vida, pero nunca había festejado una muerte. Era la primera vez que era testigo de la celebración de un vil asesinato a sangre fría. Era evidente que Suárez estaba cansando de este tipo de vida y que veía cómo la tragedia se acercaba poco a poco a su familia, que tarde o temprano alguno de los suyos podría correr el mismo terrible destino. Sentía que la muerte cada vez estaba más cerca de tocar las puertas de su casa familiar. Tras una serie de crisis dentro del narcotráfico, Roberto Suárez evaluó su situación y decide romper con Oliver North. El rey de la coca ya estaba cansado. A lo largo de toda su vida como narcotraficante, se había perdido de muchos eventos importantes de la vida de sus mismos hijos y ni hablar de su matrimonio con Aida Leví. Paralelamente, convoca una reunión con Pablo Escobar y sus colaboradores del cartel, en la cual Pablo Escobar, que también está involucrado en la sociedad narcotraficante, le pide a Suárez revisar su posición de acabar su relación con Oliver North. A lo que Suárez responde que no hay nada que revisar ni discutir. La decisión está tomada. Esta sociedad no va más. Sin darle chance al narco colombiano de responder, Suárez también les dice: pero no los hice volar horas para hablar de los gringos. Lo hice para decirles, mirándoles a la cara, que antes de manchar mis manos con sangre, he decidido poner fin a nuestras operaciones en general. Estoy cansado de recibir información acerca de la forma en que sus empleados han tratado y maltratado a mis proveedores y a mis pilotos. 2 semanas después, la CIA iniciaría sus represalias. El gobierno de Siles Suazo advirtió a Suárez sobre la presión que existía desde Estados Unidos para iniciar operativos antidrogas en Villamosquitos. Entonces, Roberto Suárez decide desmantelarlo por completo y en el lapso de una semana el laboratorio había desaparecido. Cuando los policías antinarcóticos llegaron, no había absolutamente nada. Parecía que oficialmente Suárez se desvinculaba por completo del mundo de la distribución de drogas. Sin embargo, conocería a un joven llamado César Cano, el cual era un distribuidor independiente de marihuana, el cual introducía la droga a Florida gracias a las buenas relaciones que tenía con el gobierno de las Bahamas. Era amigo personal del primer ministro Lyndon Plindring, el cual colaboraba con él para introducir droga a Estados Unidos. Cano había rechazado las propuestas de Pablo Escobar y Rodríguez Gacha por la misma razón que Suárez. No quería involucrarse en los hechos de sangre y violencia. Él decía que quería una sociedad tranquila, sin balas ni muerte. Suárez había encontrado a su socio ideal. A César Cano le tocaría un 30% de las ganancias. A su vez, el primer ministro de las Bahamas recibiría $2,000 de cada kilo que llegara a sus islas. La droga pasaba por el departamento de Amazonas en Colombia y luego a la finca La Corona en la provincia de Darién, Panamá, donde era recogida por César Cano, el cual llevaba la droga a las Bahamas, donde era trasladada a avionetas Dorner, las cuales tiraban la mercancía en aguas estadounidenses. Esta droga era recogida por veleros con bandera americana, los cuales con la ayuda del agente de la DEA Richard Fiano lograban pasar todas las autoridades portuarias. Como paréntesis, Richard Fiano, que anteriormente había declarado contra Robbie Suárez, luego del juicio buscó amigarse con la familia Suárez, colaborando con su sistema de tráfico de drogas. Suárez volvía a ser el rey de la cocaína y esta vez sin sus sanguinarios socios colombianos. Fue el primer boliviano en introducir más de 15 toneladas de cocaína en estado puro a Estados Unidos vía Florida. Tuvo una ganancia neta de cerca de $250 millones. El rey de la coca estaba en su mejor momento. Sus acciones benéficas y altruistas ya no solo llegaban a las comunidades indígenas del oriente boliviano, sino que incluso a los pueblos del occidente del país. Todo iba de maravilla. La sociedad se mantuvo así por 13 meses hasta que a mediados de 1985 el cartel de Medellín se enteró de esta sociedad que perjudicaba sus intereses en el sur de la Florida. Además, Escobar justificó todo diciendo que Cano era un soplón. El socio de Suárez, el joven barraquillero César Cano, fue asesinado junto a sus guardaespaldas por 12 sicarios del cartel de Medellín a las puertas de la casa de su madre en Bogotá. Corría el año 1985, después de todo el estrés, las desavenencias y las tragedias que había traído el narcotráfico a su vida, y en especial luego de la muerte de César Cano, cercano amigo a Roberto, quien murió a balazos en los brazos de su madre, Roberto decía dejarse del narcotráfico y dejar por completo esta vida.
Como dijimos, era el año 1985 y Paz Estenssoro logró su cuarta presidencia. La familia Suárez había tenido una estrecha relación con Víctor Paz, quien a pesar de haberle quitado tierras con la reforma agraria, posteriormente estableció una cercana amistad con Roberto Suárez Gómez. Suárez ya había comenzado a desmantelar sus fábricas de cocaína, como ser la de Yata, la cual fue vendida a una familia de Riberalta, y a ir cortando sus redes de negocios internacionales vinculados a esta actividad. Lo último que le faltaba para volver a Bolivia con su familia era amigarse con el gobierno entrante. Para eso sus hermanos y su hijo Robbie fueron a la ciudad de La Paz para reunirse con el flamante presidente Paz Estenssoro, el cual finalmente terminó por pactar con los Suárez. Dicho pacto consistía en que el gobierno boliviano no intentaría apresarlo con la condición de no volver a ver un gramo de cocaína más. Además, tenía terminantemente prohibido hablar con la prensa. Paz Estenssoro le recomendó a Suárez dedicarse de lleno a sus haciendas. Roberto Suárez volvía a pisar suelo boliviano. Llegaba a Santa Cruz para tener una cena con su familia anunciándoles y oficializando su salida de este negocio, que tanto malos ratos le había traído, no solo a él, sino a toda su familia. Una semana después, queriendo emular al emperador Nerón, le prendió fuego al laboratorio de Madidi mientras un trío de músicos interpretaba sus valses peruanos preferidos, finalizando así su intervención personal en el narcotráfico. Con este acto, oficialmente había finalizado el reinado de Roberto Suárez Gómez. El rey de la cocaína había abdicado e incendiado sus propios castillos y desintegrado su propio reino. Tras el cierre de sus laboratorios existieron diversos grupos dispuestos a llenar el vacío que dejaba el rey de la cocaína. Uno de estos grupos estaba precisamente en el Chapare, el cual sin el control que ejercía Suárez comenzó a producir a diestra y siniestra una cantidad de pasta y sulfato base inimaginable. La pesadilla de Suárez había hecho realidad. Debido al descontrol, los precios bajaron. La idea de Suárez era mantener los precios altos para que solo las clases privilegiadas puedan acceder a esta droga tan adictiva. Mantener estos precios altos para evitar que caigan en las manos de personas de a pie, que no sabrían cómo manejar la adicción, o peor aún, que caigan en manos de niños. Esto a su vez creó un grupo de nuevos ricos y nuevos narcos, los cuales comenzaron a tener riñas y disputas que normalmente terminaban en hechos de sangre. La difusión de esta actividad afectaría a Bolivia y a su seguridad a lo largo de los años 90, donde el narcotráfico sería el pan de cada día de los noticieros nacionales e internacionales. Al ver esta situación en la cual habían niños consumiendo estas drogas, Suárez decide crear una organización no gubernamental llamada el Consejo Nacional de la Coca, desde donde denunciaba todos estos problemas, y también denunciaba los intentos americanos de sembrar coca en Estados Unidos. Sin embargo, la coca produce la cantidad de alcaloides suficiente solo en ciertos territorios y biomas específicos, como ser el Chapare o los Yungas bolivianos. Los americanos buscaban a toda costa poder replicar la coca boliviana, sin embargo no lo lograron. El gobierno americano no le interesaba la salud ni la adicción de su gente. Algo que no podía tolerar era la increíble fuga de divisas que provocaba el narcotráfico. Lo peor era que no recibía un solo centavo en impuestos. Pero esta fundación no solo denunció los intentos estadounidenses de replicar la coca en su territorio, sino también financió una serie de investigaciones, las cuales demostraron que la coca no solo podía ser usada para la fabricación de cocaína, sino que contenía múltiples propiedades para diversos usos como ser anestésicos. Además, afirmaron que la fórmula adictiva original y secreta de la Coca-Cola estaba elaborada precisamente de esta planta andina. Pero este consejo no se quedaba ahí, también pasó a un plano industrial completamente legal. El que alguna vez hacía pasta base para cocaína, ahora hacía pasta dental a base de coca, chicles y licor de coca, entre otros. Desde el retiro del rey, las cosas estaban relativamente tranquilas en su familia. Parecía que aquella época del narcotráfico había quedado en el pasado. Sin embargo, Estados Unidos no olvida y sin duda no perdonaría la humillación pública y mundial que sufrió la DEA con los Suárez. Distintas personas involucradas en el narco buscaban por todas las vías involucrar nuevamente a los Suárez en el narco. No pudieron convencer al rey, no pudieron convencer a sus hijos. Entonces acudieron a su yerno, Gerardo Caballero Salinas, un destacado empresario boliviano, descendiente del mismo presidente Agustín Morales. Lo sedujeron con la idea de ser el heredero de su legendario suegro. Pero todo salió mal. Gerardo había caído en una trampa de la DEA. Lo apresaron, se lo llevaron a Virginia, Estados Unidos, donde fue condenado a 20 años de cárcel. Era un duro golpe para los Suárez, que creyeron que sus problemas relacionados con el narco habían terminado. La hija de Roberto Suárez terminó por pedirle el divorcio a Gerardo Caballero. Nunca logró perdonarle el hecho de volver a traer a su familia a la esfera internacional por temas de narcotráfico.
A pesar del incidente con el yerno, las cosas para Suárez en Bolivia estaban relativamente tranquilas hasta que en mayo de 1988 los noticieros nacionales mostraron un video en el cual se veía a Roberto Suárez con dos hombres fuertes del adenismo, Alfredo Arce Carpio y el general Mario Vargas Salinas, antes de las elecciones presidenciales de 1985, compartiendo y celebrando algo. Esto demostraba una vez más la complicidad entre el narcotráfico y los políticos bolivianos que perdura hasta nuestros días. El video fue entregado a la televisión por un ex empleado de Suárez a cambio de recibir un puesto en la embajada boliviana en Moscú. El gobierno ordenó que la Comisión de Gobierno y Policía investigara el asunto, situó a Roberto Suárez en la Fiscalía de la Sede de Gobierno. Sin embargo, su hijo Robbie fue en su lugar. Los resultados fueron irónicos. Los mismos presidentes de la comisión que investigaba a Suárez fueron destituidos por sus vínculos con el mismo Suárez y el narcotráfico. Luego de sus declaraciones, Robbie fue invitado por los periodistas Cucho Vargas y Carlos Palenque a dar una entrevista por la señal de Radio y Televisión Popular, RTP, donde mediante Robbie lograron comunicarse telefónicamente con el mismo Roberto Suárez, el cual, ignorando y rompiendo su pasado compromiso, lanzó su verdad. ¿Quién es, de acuerdo a su propia versión, el rey y el virrey de la cocaína? Tenga la bondad de responder, cambio. El Departamento de Estado, el gobierno norteamericano es el rey de la cocaína y el virrey es el gobierno boliviano, cambio. Luego de esta declaración, además acusó a la coalición de gobierno ADN y MNR de hipócritas y de haber colaborado por años con el narcotráfico bajo el aval de la CIA y el gobierno de los Estados Unidos. También dijo que todos los presidentes bolivianos, desde finales de la década de los 60, tuvieron estrechas relaciones con el narcotráfico. Después de escuchar esta mañana las emisiones de Radio Metropolitana, yo comparto plenamente un criterio que en los pasillos me expresó un grupo de diputados. Sobre llovido, mojado, para el señor propietario de Radio Metropolitana y Canal 4 de Televisión, señor Carlos Palenque, que ha instalado en este hemiciclo sus equipos de televisión y que por lo mismo me debe estar observando como cómodamente sentado en su despacho. Al señor Carlos Palenque le decimos que nosotros somos hombres que nos respetamos a nosotros mismos y que por lo tanto no vamos a descender al cenagoso terreno del insulto personal, de las insidias, de las injurias y de la difamación. Aquí hay diputados que por no tener nada, no le temen a nada ni a nadie a este país. Y peor a un señor presidente, a quien un azar misterioso ha puesto a la cabeza de medios de comunicación social que ahora están al servicio del ejercicio irresponsable de este noble oficio que es el de la comunicación social. Finalmente, la ciudadanía se enteraba, de boca del mismo narcotraficante, la relación que tenía su clase política con el narcomundo. El gobierno de Paz Estenssoro, violando la libertad de expresión, clausura el canal de televisión en el cual se transmitió el programa. RTP y Carlos Palenque eran censurados. El artículo 12, inciso primero, de la Ley General de Telecomunicaciones, se proceda a la aplicación de las sanciones que correspondan a Radio Metropolitana y Canal 4 por las graves infracciones cometidas por dichos medios de comunicación, incluso en el artículo 62 de dicha ley y 136, 130, 170. Gravísimo daño a la democracia y a la libertad de expresión. Un gravísimo daño porque ahora, a partir de este momento, seguramente estará pendiendo sobre la cabeza de todos los comunicadores, propietarios o periodistas de nuestro país, la espada de Damocles para silenciar su voz y no permitir que se denuncien algunos hechos en el país por temor a este tipo de situaciones. Esta censura fue un grave error del gobierno. Provocó multitudinarias protestas en La Paz. Las calles estaban repletas. Se llegó a calcular que más de 100.000 personas salieron a las calles para apoyar a Palenque. Finalmente el gobierno cedió y el Ministerio de Comunicaciones autorizó la reapertura de RTP. Pero su impulsivo accionar creó un monstruo político. Carlos Palenque y su nuevo partido político, Condepa, ingresaban al escenario político con fuerte presencia en La Paz y sobre todo en El Alto. Un político populista surgiría. Pero la participación política de Carlos Palenque y su vida son para otro documental.
Volviendo a Roberto Suárez, luego del escándalo el gobierno tuvo que realizar una falsa persecución para intentar cubrir su relación con el narco. Suárez luego de todo esto buscó mejorar sus relaciones con el gobierno. El gobierno de Paz y Tensoro le pidió grabaciones de políticos opositores para poder defenderse y acusar rumbo a las elecciones presidenciales de 1989. Suárez aceptó, pero sorpresivamente la mañana del 18 de julio de 1988 se comunicó con sus hijos diciéndoles que la noche anterior había tenido una visión y que recibió el mandato divino de entregarse y que además era lo más sabio que podía hacer. Pero en el fondo también había un nuevo pacto. El nuevo pacto consistía en que Paz y Tensoro sería recordado como el presidente que capturó al rey de la cocaína a cambio de que Suárez no sea extraditado a los Estados Unidos. Además recibiría una pena mucho menor. A pesar de la oposición de su familia, la decisión estaba tomada. En la madrugada del 20 de julio de 1988, soldados de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, UMOPAR, al mando del capitán Ortega, llegaron a la hacienda de El Sujo, donde Suárez los esperaba echado con su hamaca. Lo subieron al helicóptero y en lugar de entregarlo a la DEA, el gobierno boliviano y el capitán Ortega cumplieron su promesa. Lo llevaron a El Alto, desde donde sería trasladado a la cárcel de San Pedro, donde tuvo todo tipo de lujos, entre los que se encontraba calefacción, suelo alfombrado, televisión, reproductores de DVD para películas, una parte del patio apartada de la población carcelaria, teléfonos, baños privados e incluso una mesa de billar para jugar con sus guardias personales. En las elecciones, el sobrino de Paz y Tensoro, Jaime Paz Zamora, llegaría a convertirse en presidente y promulgaría el decreto de los narcoarrepentidos, donde gran parte de los narcotraficantes se entregaron a la justicia boliviana. Dejando que, es decir, logrando dignificar su gobierno y al mismo tiempo ganar la respetabilidad de su propia nación. En un juicio abierto de cara al pueblo, como gran jurado, le pediría yo al Santo Padre Juan Pablo II, vicario de Cristo en la Tierra, que componga el gran jurado, además el propio gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos del mundo que quisieran asistir, y mi propio gobierno, en su conjunto, las Fuerzas Armadas de mi nación, la Policía Nacional, la opinión pública nacional e internacional, que compongan el gran jurado, después de exponer las motivaciones que me hicieron ir a la escuela para prepararme para este momento crucial y ser la única persona con capacidad de delinear políticas adecuadas que tiendan no solamente a disminuir el fenómeno del narcotráfico en el mundo, sino a extirparlo, con decirles que el único hombre en la tierra capaz de delinear políticas de extirpar el fenómeno del narcotráfico es el que habla, Roberto Suárez. ¿Por qué, señor Suárez? Por haber ido a la escuela, señora. ¿Usted cómo aprendió a leer y a escribir? ¿A la escuela de qué? ¿A la escuela del narcotráfico? Hágame el favor, ¿cómo aprendió a leer y a escribir? Sí, pero tenemos escuelas y escuelas, señor. Así es, señora. Se necesita ir a la escuela para aprender. Yo fui a la escuela a aprender. ¿Ok? Estamos claros. No está siendo muy entendidoso, señor Suárez, al decir que el señor Reagan lo ha usado usted como bandera política. ¿Por qué a usted? ¿Por qué a usted? ¿Por qué no a algún líder político? ¿Quién es Roberto Suárez? ¿Quién es el Roberto Suárez? El monstruo creado políticamente como rey de la cocaína. ¿Por qué? ¿Por qué no escogerlo a otra persona? ¿Por qué a Roberto Suárez? ¿Quién tiene la popularidad ganada gracias a la prensa internacional y a la prensa nacional en este campo? Entonces, pero esa popularidad no es gratuita, señor Suárez. ¿Se la han hecho o se la ha hecho usted como narcotraficante? No, señor, se equivoca, me la han hecho. ¿Tiene algún pacto, señor Suárez, perdón, tiene algún pacto con alguien? ¿Lo ha amenazado a alguien, si es que dice algo? En absoluto, señor periodista, en absoluto, porque no creo, escúchame, no creo. ¿Cómo se produjo su detención? ¿Su familia estuvo amenazada con algo? Bueno, mire, esa es prácticamente una pregunta del pasado, pero voy a... Sin quitarle el mérito, el gran mérito a la Policía Nacional, porque hizo muy bien su trabajo, ¿ya? Yo vine al encuentro de la policía, le facilité mi captura, justamente porque no puedo seguir cargando con las culpas de los narcotraficantes en esa espalda. ¿Qué tema habló con Alfredo Arce Carpio? Señor, está la respuesta prácticamente en la exposición de los panes invertidos a cocaína a una declaración, a un concepto vertido por el doctor Alfredo Arce, sin la intención de dañarlo, prácticamente con el único motivo, ¿ya?, de ubicarlo políticamente. Porque si no es capaz
un abogado, exministro, ideólogo de política de un partido, y esto no implica que yo me esté atacando al general Hugo Banzio Suárez, ¿no?, a quien respeto y admiro, y mucho menos al partido de la ADN. Estoy prácticamente en este momento tratando de ubicar a los políticos, ¿no?, para que sean útil a sus líderes y por ende a nuestra nación llegando a ser gobierno. A pesar de tener todos los lujos y comodidades, el rey de la cocaína tenía terminantemente prohibido poner un pie fuera de San Pedro. Por aquel entonces todos temían relacionarse con los Suárez. Era un apellido que acarreaba una mala fama, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Constantemente eran hostigados, no solo por la prensa, sino también por la sociedad en general. Incluso muchos miembros de la familia no lograban concretar negocios por el simple hecho de ser parientes de Roberto Suárez. Esto, sumado a una gran presión policial, tenía a la familia Suárez completamente hastiada con el gobierno, que aprovechaba su imagen para realizar propagandas y politiquería. Pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando en enero de 1990 Roberto Suárez sufrió un infarto y, a pesar de los reiterados pedidos de Robby Suárez de sacar a su padre con escolta policial hacia un hospital para ser atendido, el gobierno le negó dicha solicitud, lo cual hizo estallar en ira a Robby, el cual convocó el 19 de marzo de 1990 a tanto medios nacionales como internacionales a una conferencia en la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra, donde expuso los nexos y actos ilegales que habían cometido tanto personajes de la política como del empresariado y sus relaciones con el narcotráfico, además de la complicidad que tuvieron distintos presidentes y gobiernos bolivianos con la falsa guerra contra el narco hecha por Estados Unidos, el tráfico de drogas y el lavado de dinero con el cual se enriquecieron a lo largo de décadas. Amenazó con ir a instancias internacionales como la OEA o la ONU para denunciar todo este tipo de actos. Este fue el mayor error de Robby y el que terminaría costándole la vida: estrellarse contra intereses multimillonarios, incluso superiores a la fortuna de su familia. Robby se enfrentó a grandes poderes que tarde o temprano estallarían en sus propias manos. Aquellos secretos, aquellas verdades, comprometían no solo a la élite nacional, sino a la mundial, y el mundo del narcotráfico, que veía como uno de los hijos del que alguna vez fue el narcotraficante más grande del mundo, se atrevía a revelar sus secretos, cuestionar su poder y decir verdades que podrían tambalear los pilares de ese mismo poder. Ocurrió durante el gobierno de Jaime Paz Zamora y Hugo Banzer Suárez, aquel gobierno que no le importó pasar por encima de los tan aclamados ríos de sangre, aquel gobierno en el que se unían el verdugo y la víctima con tal de hacer al tercer lugar presidente de la República. Eran las 6 de la tarde del jueves 22 de marzo de 1990, cuando un grupo de policías vestidos de civil irrumpía la casa en la que se encontraba Robby Suárez, el domicilio de la familia Ortiz, ubicado en la avenida Velarde. Robby se encontraba en una hamaca jugando con un niño, hijo de la dueña de casa, cuando recibió un disparo de 9 milímetros al lado derecho del ombligo, el cual atravesó la vena aorta y destruyó su columna vertebral. Robby moría por una hemorragia interna sin recibir atención médica alguna. Así moría Robby Suárez, el príncipe de la cocaína. El hijo del rey moría desangrado en una hamaca. Sería enterrado en Cochabamba y el gobierno boliviano no dejó a Roberto Suárez asistir ni a los funerales, ni al entierro, ni a la misa de que creemos fue su hijo más querido, el hijo con el que más compartió, su heredero, su primogénito. Suárez llevaría ese dolor consigo hasta el final de sus días. Ese presentimiento que sintió luego del asesinato de Lara Bonilla se cumplió. La muerte tocó las puertas de su hogar, entró y se llevó a su hijo más querido. Sin duda alguna, fue algo injusto, fue algo indescriptiblemente desgarrador tanto para Roberto Suárez el padre como para Aida Leví la madre, ver a su hijo muerto a manos de sicarios. Ningún padre debería enterrar a su hijo, esto es algo incluso antinatural. El rey estaría bajo prisión unos cuantos años más. Dentro del penal, las comodidades que tenían los reos VIP como ser Suárez Gómez eran de un hedonismo incomparable. Todo tipo de placeres, bandas, bebidas, jugadores de fútbol, políticos, gobernadores y alcaides de las mismas cárceles brindaban con los llamados narcoarrepentidos. Inclusive de vez en cuando se permitía el ingreso de damas de compañía y todos los placeres habidos y por haber, excepto el más valioso de todos, la libertad. El rey recibía visitas constantes de ciudadanos de Santa Ana y Yacuma, los cuales siempre le hacían compañía. El rey podía tener todo lo que quisiera, sin embargo no tenía las dos cosas más primordiales en esta vida, la libertad y la salud.
En 1992, sus hijos lograron su traslado de San Pedro de La Paz a San Sebastián en Cochabamba debido a problemas de salud relacionados con su corazón. La altura de La Paz empeoró su panorama médico, su necrosis cardíaca ya afectaba el 80% de su corazón, lo cual lo obligaba a tomar anticoagulantes de por vida, lo que ocasionaba úlceras en su esófago, las cuales explotaban ocasionándole mucho dolor y sangrado, el cual se tenía que parar quirúrgicamente todo el tiempo. En estas cirugías le introducían tubos endotraqueales conectados a respiradores artificiales, los cuales le causaban un terrible dolor e incomodidad. Luego de una de esas intervenciones quirúrgicas le dijo a su esposa lo siguiente: apenas puedo respirar y hablar. Esto es un martirio chino, negra. Te juro que prefiero morirme antes de permitir que me entuben de nuevo. Una vez fue trasladado a Cochabamba, en una ciudad menos alta y con un clima mucho más sereno, logró mejorar un poco su deteriorada salud y pudo convivir tanto con sus hijos como con sus nietos. Además, recibía constantemente visitas de directores de editoriales y cine, los cuales estaban muy interesados en crear contenido sobre su vida. Pero Suárez les contaba sobre su vida como ganadero y empresario, y la historia de su familia heredera una fortuna y tradicional, pero nunca mencionaba, como si tuviera una amnesia voluntaria, su paso por el mundo del tráfico de narcóticos. Por ende, todos los productores salían decepcionados, puesto que lo que les interesaba era hablar de su vida como narcotraficante. En enero de 1994 logró su libertad, trasladándose a vivir nuevamente a su natal Beni, en Trinidad. Los años posteriores los pasaría administrando sus haciendas y disfrutando de su tan esperada libertad. Quizás queriendo recuperar el tiempo perdido, pasaría los siguientes 6 años compartiendo con la gente que tanto lo quiso, la gente del Beni. Llegando a finales de los años 90, su salud se vio nuevamente deteriorada. El 16 de julio de 2000 sufrió una hemorragia interna, no le avisó a nadie de sus dolores y cuando quisieron llevarlo al hospital se negó apuntando con un arma amenazando de que si lo llevaban iba a disparar. Roberto Suárez no quería volver a ser entubado o intervenido en cirugía, quizás quería morir tranquilo en su casa. Finalmente lograron quitarle el arma y llevarlo al hospital, donde fue inducido a un coma conectado a un respirador artificial. Se batía entre la vida y la muerte, lograron salvarlo, sin embargo uno de sus pulmones todavía tenía sangre. El jueves 20 de julio del 2000, a las 6:30 de la tarde, cuando creían que el peligro de muerte había sido superado, el rey sufría un infarto, un paro cardiorrespiratorio que terminaría con su vida. El rey había muerto, y con su muerte se llevó al más allá decenas de secretos del narcomundo. Su muerte sellaba un reinado, se terminaba una época en la que él fue el mandamás del narcotráfico boliviano. Miles de personas asistieron a sus funerales en Santa Cruz de la Sierra, a su entierro al lado de su hijo en Cochabamba y a las misas que se celebraron en Santa Ana de Yacuma. Hasta el día de hoy se ofician misas en su nombre. Hasta el día de hoy miles de movimas lo recuerdan con cariño y miles de personas lo recuerdan como uno de los hombres más poderosos de la historia del país. En su tumba en Cochabamba nunca faltan flores. Quizás algunas de las muchas personas a las cuales ayudó dejan periódicamente ramos de claveles rojos. Algún anciano que ayudó con medicamentos, algún niño que ayudó con educación, comprándole sus útiles, algún provinciano al que le dio electricidad y alumbrado, algún deportista que ayudó construyéndole una cancha, o alguno de los miles de empleados que tuvo a lo largo de su vida. Deja flores cada cierto tiempo, recordando a don Roberto. Su mayor pecado fue meterse en el narcotráfico, y su mayor castigo fue la muerte de su hijo. Incursionó en el narco, quizás impulsado obviamente por su ambición, o quizás por su irrefutable y desmedido altruismo. Siempre tuvo una gran sensibilidad social. Eso fue algo que lo caracterizó a lo largo de toda su vida, mandando a construir en múltiples ocasiones postas sanitarias, muchos más hospitales, escuelas, canchas de fútbol y polideportivos, orfanatos, asilos para ancianos, generadores de electricidad. Incluso, al final de sus días, quizás carcomido por la culpa, mandó a construir centros especializados en la rehabilitación de drogadictos. Sin duda su pueblo lo amaba, y no solo lo amaba, sino que lo idolatraba como una figura paterna. Roberto Suárez hasta el final de sus días afirmaba que distintos países habían sido bendecidos con reservas petroleras o auríferas y que en la repartición a nosotros los bolivianos nos tocó la hoja de coca, la cual se producía principalmente en 2 regiones, la de los Yungas y la del Chapare, y que estas eran una gracia de Dios que no debíamos desperdiciar y que todas estas ganancias producto de la coca debíamos usarlas para sacar a Bolivia adelante y ayudar a los pobres. Afirmaba que los bolivianos podíamos pagar en 36 meses toda la deuda externa del país, que por aquel entonces era de 3.000 millones de dólares. Además decía que los gringos siempre tenían una terrible doble moral, la Philip Morris Company con sus cigarrillos y la fábrica de armas Smith & Wesson, empresas totalmente respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos, asesinaban a muchísima más gente en un año que la cocaína en toda su historia. Antes de finalizar el documental, quiero reconocer y agradecer a la señora Aida Leví, viuda de Suárez, por su valioso e increíble testimonio como la mujer que estuvo al lado del rey de la cocaína.
Su valiente testimonio plasmado en un libro llamado Mi vida al lado del rey de la cocaína, del cual saqué gran parte de la información de este documental. Este libro es un aporte invaluable para la historia de Bolivia, para la historia boliviana, pero sobre todo para concientizar acerca de las consecuencias de ingresar en este tipo de vida. A pesar de todo, sin duda una vida memorable y digna de contar. Quizás no solo de contar a modo documental, incluso se podría hacer una película o una serie sobre este personaje tan interesante de la historia de Bolivia. Para algunos un gran villano, para otros un héroe. Personalmente no creo en héroes ni villanos, creo en personas que ante ciertos contextos actúan de una forma u otra. Sin embargo, no deja de ser un narcotraficante que le hizo muchísimo daño, ya sea directo o indirecto a la sociedad en general. Pero con la información que tenemos, algo podemos afirmar. Él era algo distinto a lo que nos tienen acostumbrados los narcotraficantes latinoamericanos de hoy en día. A diferencia de muchos de sus colegas, Suárez ya había nacido rico, nació en la opulencia, nació en el seno de una familia aristócrata, lo cual evitó que en su momento de mayor gloria caiga en acciones destructivas como lo hicieron muchos de sus colegas. Como decía el famoso psicólogo Lacan, las carencias del pasado son los excesos del futuro. Todo esto sumado a que dentro de todas sus actividades guardaba siempre un marco moral que lo diferenciaba de su par colombiano Pablo Escobar. A diferencia de Pablo Escobar, Suárez no era capaz de hacer caer un avión con pasajeros. Quizás peco un poco de ingenuo, quizás esta vida trágica e interesante como la de Suárez siempre llama la atención y lamentablemente a veces las personas caen en la romantización o exaltación de estos personajes. Suárez tuvo sus luces y tuvo sus sombras, pasó a la historia por su reinado en el tráfico de drogas, sin embargo a su vez pasó al ideario colectivo y al corazón de muchos ciudadanos como un hombre que ayudó a muchas personas y comunidades en todo el país, con todo tipo de donaciones, obras y regalos, pero nunca debemos olvidar lo que era, un narcotraficante y todo lo que acarreaba serlo. Pero su vida sirve de ejemplo de cómo el narco puede arruinar una próspera y feliz existencia, cómo puede acabar con la prometedora carrera de un gran empresario ganadero, cómo puede manchar y desprestigiar el nombre de una respetable familia, cómo puede afectar e incluso acabar con la vida de quienes amas y sobre todo el triste y brutal efecto que tiene sobre nuestra sociedad, sin mencionar por supuesto el terrible efecto que tiene en el cuerpo y la mente del ser humano. Como sociedad debemos de dejar de romantizar el narcotráfico. La narcocultura no puede ser vista como algo normal, puesto que no lo es, y normalmente termina por traer luto a familias enteras. Lamentablemente en nuestro país el narcotráfico avanza año tras año, destruyendo la vida de cientos de personas a su paso, corrompiendo nuestras instituciones y acabando con el futuro de cientos de jóvenes a lo largo del país. Sin embargo, muchas veces estos ejemplos no son suficientes para prevenir, incluso dentro de la familia Suárez, a pesar de todo lo que pasó, un sobrino del rey decidió volver al camino del narcotráfico, Jorge Roca Suárez, más conocido como Techo Paja. ¿Quién sabe? Quizás si hubiera tomado otro camino, hoy no sería conocido como el rey de la cocaína, sino el rey del palmito. Pero la historia es la historia y no se puede cambiar sin faltar el respeto a la verdad y a los hechos. Y esta no fue la historia del rey del palmito. Fue la historia de Alejandro Sosa de Scarface, conocido así en el mundo del cine, o más conocido como Roberto Suárez Gómez, el rey de la cocaína en el mundo real y en la historia. Con mi guitarra en la mano, tengo notas de cariño para todos mis hermanos. Cosa como gozo yo, amigo. 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 Con la muerte de Suárez Gómez, los bolivianos ingenuamente pensamos que el narcotráfico ya no sería parte de la agenda nacional, sin saber que era apenas el comienzo. Narcotráfico en la década de los 70. Tengo dinero. Boliviano, chavarrito. Pero lo bueno es tomar en cuenta que esta amistad. El error más grande fue Irán. De Perú a Bolivia. Operativo encubierto junto con Estados Unidos.
al boliviano. Saludar a los señores ministros. Dijeron ahí el 90% de todo lo que dicen ahí es mentira. La vida de un hombre, aún la del más humilde, es representativa de una época y de un determinado entorno humano. Refleja de una u otra manera la atmósfera política, económica y cultural dentro de la que le toca vivir en sus propias circunstancias de tiempo y espacio. Inmerso en tal contexto social, el individuo transcurre en su ciclo vital dándole su propia singularidad, lo que en algunos casos se traduce en una existencia intensamente vivida. Ella no tendría sentido si no estuviera enraizada en la colectividad, si ignorara sus intereses y aspiraciones. Empero, cuando su tónica permanente ha sido la búsqueda de la redención de los sectores más expoliados de la sociedad y de la patria misma, sería un egoísmo imperdonable no transmitir la experiencia acumulada. Porque ¿de qué sirve al hombre su paso por el mundo terreno, así lo haya hecho a ritmo intenso, si toda su vivencia morirá con su desaparición de la faz de la tierra? Yo tengo mucho que contar y no puedo dejar que mi verdad muera conmigo. La verdad siempre es elusiva, a veces escurridiza y con frecuencia inaccesible. Puede ser también tan personal que difiera sustancialmente de las verdades ajenas o se la puede mostrar de las maneras que más convengan a los manipuladores de la información. Sin embargo, prevalece siempre sobre la falsedad y la mentira. La verdad absoluta es solo de Dios, pero si este mundo no estuviera hecho de apariencias, por lo menos podríamos intuirla, a despecho de los poderosos intereses que se empeñan en taparla. Mi vida, como la de todos los bolivianos, ha estado siempre condicionada con trágica intensidad a los males y a los infortunios de la patria. En esencia no difiero de ninguno de mis compatriotas, cambas, collas, chapacos, blancos, negros, indios, cholos o mestizos, pues como todos ellos, he vivido inmerso en una dolorosa realidad que pareciera impuesta de manera inapelable por el destino. Yo siempre me he negado a aceptar que esta sea una realidad definitiva y he luchado con constancia y continuaré luchando hasta mi último aliento por cambiarla, porque la conciencia y el deber me ha impuesto una línea de conducta de la cual nada ni nadie podrá apartarme, así sea con el sacrificio de mi vida. Quizá esta sea lo único que me diferencia de muchos compatriotas míos que nunca he comprendido por qué fui el rey y me ven como nada más y nada menos que un vulgar delincuente. Yo fui el rey, mas si se está en la cumbre, se está también al borde del precipicio. Cuando vuelvo mi pensamiento hacia atrás, no dejo de maravillarme por encontrarme todavía aquí. Siempre remando contra la corriente, siempre adelante a pesar de los escollos y de los tumbos. Si no he sucumbido, es porque todo lo he hecho en mi vida con pasión y con honestidad, aunque la ley, la moral convencional y el sistema lo condenan. Si me he equivocado, ha sido porque no he quedado quieto, no me he quedado resignado, porque no me he adaptado sumisamente a circunstancias que mi dignidad y mi amor por la patria me obligaron y me obligan a rechazar. Solo los conformistas y los cobardes no se equivocan, porque temen rebelarse contra sus amos y esconden su temor con lo que objetan a su propia conciencia. ¿Por qué extrañarnos de que si alguien se ve mezclado en el turbio mundo de las drogas, se tenga por sentado que lo único que busca es fortuna y poder? ¿Por qué parecernos raro que se niegue a priori la posibilidad de incursionar en el narcotráfico en aras de nobles ideales con la motivación del amor a la patria y a la humanidad? ¿Por qué sorprendernos de que se dé categoría de dogma inconmovible a la idea de ser incongruente que un individuo que haya alcanzado alto éxito en su vida privada participe en el tráfico de sustancias prohibidas por devoción a su pueblo y a los pueblos del mundo? La moral convencional y los intereses subyacentes desdibujan la realidad mostrándola como una película de Hollywood donde los buenos son siempre ellos y los irremediablemente malos somos siempre nosotros, los que no somos como ellos. No es solo una enfermedad del pensamiento o un maniqueísmo sofisticador, es también una mañosa y premeditada distorsión de la realidad y de la verdad. Yo he escrito para confesarme ante mi pueblo y ante el mundo, con la esperanza de que mi experiencia contribuya a formar una nueva conciencia colectiva que ya se advierte venir y que algún día cambiará el planeta. Sé que no es fácil llegar a la comprensión del sentimiento del pueblo. Un Antonio José de Sucre, un Andrés de Santa Cruz, un Gualberto Villarruel tuvieron que morir para conseguir su reivindicación histórica. Empero no me mueve un afán de justificación, ni me preocupa restaurar mi imagen mancillada, porque no me interesa cómo aparezco ante los ojos de los demás, me interesa cómo aparezco ante mí mismo y ante Dios, y Él será al final de la jornada quien como supremo juez evalúe los actos de mi vida y emita su veredicto.